Bueno, ante todo, buenas noches a toda nuestra audiencia. Desde la unidad de trauma y urgencia del Hospital Sótero del Río, estamos muy, muy contentos por, obviamente, todo este reinicio de las actividades académicas y, sobre todo, porque hoy tenemos una presentación bastante especial. Uno de nuestros miembros, nuestro equipo, la doctora Claudia Arena, cirujano de trauma, se le ocurrió la genial idea de que estructuráramos unas masterclass. Y qué mejor manera de iniciar este nuevo ciclo como parte de las actividades académicas que precisamente trayendo a una de las personas más representativas o una de las personas más representativas del trauma a nivel inclusive mundial. Es así como esta noche vamos a dar inicio a este nuevo ciclo de Masterclass. En esta oportunidad contamos nada más y nada menos con la presencia de el doctor Tomás Escalea. El doctor Tomás Escalea, desde el año 1980, ya ha participado de forma súper activa en todo esto de la cirugía de trauma y urgencia, ya que en esa década él funda o se hace director del Critical Care en el Kidd County Hospital en Brooklyn, Nueva York. En el 91 funda todo el departamento de medicina de emergencia de ese hospital, Kidd County de Brooklyn y el Sony en Brooklyn también. El doctor desde el año 1997, el doctor es el jefe del Shock Trauma Center, el Adam Kovlin de la Universidad de Maryland, uno de los centros muy icónicos en cuanto al tratamiento del paciente con trauma. De hecho, uno de los más referenciados a nivel internacional. Pertenece a innumerables asociaciones de trauma, de AWST, etcétera. Pero lo más importante y más significativo para nosotros es que el doctor Tomás Escalea es el director ejecutivo de la Sociedad Panamericana de Trauma. Así que, y por último detalle, ha sido nombrado como Top Doctor en la especialidad de trauma y emergencia por la revista Baltimore Magazine en el año 2020. O sea que realmente tenemos una estrella. Al doctor Tomás Escalea, hoy nos va a hablar de los cuidados endovasculares en trauma, es decir, ese aspecto tan importante que ha tenido tanto auge actualmente en el manejo de estos pacientes. Así que, sin más preámbulo, buenas noches, doctor Escalea, bienvenido y en nombre de todo el equipo de trauma y urgencia del Hospital Sótero del Río, le damos las gracias por iniciar esta nueva etapa académica con nosotros. Bienvenido. Well, thank you. Muchas gracias. Es un honor estar aquí y estoy encantado de poder escuchar, de poder estar con ustedes un tiempo. Voy a tomar unos 45 minutos y voy a repasar algunas ideas que tengo sobre el manejo endovascular en pacientes de trauma. El manejo tradicional del trauma lo he practicado por muchos años y usamos técnicas de cirugía abierta como una herramienta diagnóstica. Si sospechamos de una lesión, simplemente abrimos y miramos, y esto está bien porque podíamos ver todos los vasos dañados y tratábamos a la gente basados en lo que encontrábamos, pero hicimos mucha cirugía que francamente no era necesaria. El manejo endovascular ha estado por mucho tiempo, hay aproximadamente 35 años, y para mí la evolución ha sido fascinante.
No creo que la hayamos abarcado como debiéramos haberlo hecho recientemente, y tenemos que comprender la historia para poder mirar hacia el futuro, y a eso me dedicaré los próximos 45 minutos. Esto va a ser como una fantasía para algunos de ustedes, pero para algunos es una fantasía. No cada institución les puede ofrecer esta capacidad, pero hace 15 años atrás, si alguien me hubiera dicho hace 15, 10 años atrás de poner un catéter de balón por la arteria femoral para control aórtico, yo habría pensado que era una fantasía, pero no lo es. Así que esta evolución continuará, y manténganse en sintonía porque aquí vamos. Este artículo del año 1972 del New Journal England of Medicine, el primer artículo que yo pude encontrar en el uso de arteriografía para trauma, y esto era el manejo para las fracturas, y esto era angiografía para seleccionar a los pacientes para técnicas de cirugía abierta, hemostasia abierta, algo que nunca, ya nunca más lo usamos, pero en el año 72 era la práctica que se hacía. Y la embolización pélvica también se popularizó, ya que evitaba abrir el hematoma pelviano. Pero muchas personas pensaron que cualquier otra cosa más que la embolización pélvica era tonto, porque los cirujanos de verdad operaban esto. Y se veía como tonto hacer esto. Luego llegó el escáner y podíamos ver el abdomen sin tener que abrirlo, sin explorarlo abiertamente. Y estas dos personas aquí comenzaron a soñar, y yo creo que ellos son los padres del manejo endovascular del trauma. El más alto es Salvatore Stefani, mi amigo, mi colega, mi hermano, y el más bajo es Jerry Shafton, que Dios que descanse en paz, ese es mi héroe y falleció hace un año atrás. Y ellos realmente despegaron con este tema. Comenzamos con embolización de la arteria esplénica, y la forma en que lo hacíamos era cateterizar la arteria esplénica proximal, íbamos justo más allá de la arteria pancreática dorsal, medíamos la arteria y poníamos un coil que era un pequeño más grande para ocluir completamente este vaso. Creíamos que el vaso se mantendría viable. Y esta es la primera serie que publicamos en 1995. 152 pacientes, 60 fueron embolizados. Los únicos que fueron embolizados eran personas que tenían angiografías, y el salvataje esplénico fue el 90%, muy, muy alto. Cuando presentamos esto, no era muy popular. Las personas que lo criticaban decían que no demostrábamos que funcionaba, que no iba a mantener la función inmunológica, decían que pensamos que estábamos emborrachos al tratar esto, pero no fueron muy amables cuando hablaban de esto. Después de eso, otro cirujano dijo, ¿por qué alguien va a usar una técnica que obviamente es tan estúpida? Así que no todo el mundo estaba entusiasmado con esto, pero persistimos. Y este es uno de los primeros pacientes. Se ve el coil que sale de la arteria esplénica. Aquí está el catéter. Se puede ver aquí la arteria esplénica que está ocluida. Aquí está el corte. Y se puede ver las colaterales muy ricas que llegan al páncreas, y por los vasos gástricos cortos, y por el hígado mantuvo su viabilidad. Así que realmente creíamos que esta idea de una rotura esplénica era un mito, que simplemente nos habíamos perdido una lesión vascular que comenzaba a expandirse y el hígado se rompía. De eso se trataba. También comenzamos a usar embolización súper selectiva. Y esto nos permitió meternos en la periferia y usar coils pequeños. Y aquí se puede ver una embolización súper selectiva. Aquí están las lesiones vasculares.
aquí está el área del émbolo. Así que varias técnicas para embolizar el hígado, el vaso. ¿Cuál es mejor? Hemos vuelto a simplemente hacer una embolización proximal y en base a este trabajo de Memphis, donde nos dimos cuenta de que muchas personas en esta serie, 80% de las personas que tenían un pseudoaneurisma no se veían en la evaluación original, pero se mostraban 3 días después y creímos que esta persona, que había vasoespasmo en el momento de la lesión, que nos daba un angiotac negativo o una angiografía negativa, y estos pacientes se hacían sintomáticos más tardíamente. Estos son nuestros datos actuales del centro de shock, de trauma shock, y operamos muchas lesiones esplénicas. Usamos embolización protocolizada para todas las lesiones de alto grado y vimos y repetíamos el escáner en esos embolizados el día número 3 y teníamos 200 lesiones esplénicas consecutivas que manejamos así con cero fallas. Así que yo creo que estamos acercándonos a solucionar esto. Esto lleva 10 años después de la embolización y se pueden ver, aquí están los coils y vean el tamaño de los vasos colaterales. Casi un angiograma esplénico casi normal. Por supuesto que no está isquémico este vaso. Estos son los datos que realmente nos hizo realizar que las lesiones de alto grado debieran ser embolizadas independiente de los hallazgos de la angiografía. Esto es de Wake Forest y esto en la mitad se ve que si no tiene angiograma, la tasa de falla es sobre 25%. Mientras que si hace una angiografía y los emboliza a todos, nadie falla. Este fue ilustrado en una tabla con un contraste en una lesión de alto grado, 100% de falla si no son embolizados. Así que nada de embolización aún, un total de un tercio de las personas fallan, mientras que solamente 3% falla cuando se hace una embolización. Así que nuestra práctica actual es que todo el mundo con una lesión grado 4 del vaso tiene que tener una embolización con el COIL. Extendimos estas técnicas al hígado y realmente fue más sobre control de daños el tema, porque si falla la embolización esplénica, uno saca el vaso, pero el hígado obviamente es bastante más complejo llegar y sacar, y nos dimos cuenta de que la embolización puede ser pre, post o de manejo no quirúrgico. Este es uno de mis casos favoritos. Este es una niña de 16 años que tuvo una lesión de alto grado vehicular. Esta fue la primera vez que yo vi una extravasación de medio contraste con una presión arterial de 80, y yo digo, bueno, si esto toma todo su intestino delgado, va a ser complicado. Así que tomamos un angiograma con una presión arterial de 80. Ven esta tremenda cantidad de extravasación extravascular. Se embolizó y al día siguiente la metimos de nuevo al pabellón y hicimos esta lobectomía hepática. La mayoría de la gente dirían, opere primero, embolice después. Nosotros lo hicimos al revés, con un muy, muy satisfactorio resultado. Comenzamos a aprender sobre las complicaciones de la angioembolización. Estos son datos de nuestro grupo hace 10 años atrás, y pueden ver que la necrosis hepática es, de hecho, una complicación bastante frecuente de la embolización hepática. ¿Es algo malo? Quizás no. Al menos el paciente está vivo con esa complicación. Y este es un caso típico. Aquí está la lesión. Aquí está el angiograma. Aquí está el daño hepático. Aquí estamos en pabellón.
hacemos esto precozmente antes de que se agraven, generalmente 2 o 3 días después de la embolización. Aquí está la muestra. Yo estoy allá atrás y haciendo el caso. Y aquí está el borde del hígado resecado después de la lobectomía hepática. Es una cirugía bastante simple si uno lo hace en forma correcta. De la embolización vamos a los grafts, los injertos. Esto es una serie grande. Fue la primera serie que hizo George Belmahouse y yo. Esto fue 200 pacientes más o menos. Se puede ver que esto es el primer trabajo donde 65% tenía un stent y un tercio se manejaron con cirugía abierta, una reparación abierta. Y esto fue los primeros datos que mostraban que había una significancia estadística de sobrevida en el manejo endovascular para el daño vascular. Hemos aprendido mucho desde entonces. Cuando hay escáneres de alto grado, estamos diagnosticando estas lesiones aórticas mínimas, grado 1 y 2, y muchos pacientes que nunca pensamos que tenían esta lesión, y ahora estamos tratando 40% de los daños aórticos en el centro de trauma sin ninguna intervención, simplemente con beta bloqueadores y antiplaquetarios. Este, en la primera serie, la tasa de complicaciones por los equipamientos era 20%, y estos son nuestros datos que escribimos hace 3 años atrás. Fueron los primeros 90 pacientes y se puede ver que con un ISS de 47, una mortalidad global de 6, casi 7%, las complicaciones del TIVER se bajaron a la mitad, y lo más importante, en los últimos 6 años no hemos tenido ningún endolic que requiriera terapia, y desde el año 2015 aún estamos sin ninguna filtración endolic. Han pasado 11 años sin esta complicación. Aquí están las complicaciones. Se puede ver que todos eran nuestras primeras experiencias en el año 2006 hasta el 2009. Una de las cosas que somos malos en cuanto al seguimiento a largo plazo, y nuestro seguimiento a 5 años era solamente 15%, que es mejor que la mayoría, pero aún no es satisfactorio, y aún tenemos que escuchar de los pacientes que tuvieron una complicación tardía, pero claramente con 15% de seguimiento no puedo decirles si de seguro hay o no complicaciones a largo plazo. Este fue un caso interesante. Este es un tipo con un accidente automovilístico de alta velocidad, y aquí se puede ver que tiene un gran pseudoneurisma aórtico a nivel justo por arriba de la arteria celíaca y la mesentérica superior. Ya lo habíamos operado por una lesión interabdominal, el abdominal estaba abierto, y yo miré y dije, bueno, si lo hacemos abierto vamos a tener que reimplantar la arteria celíaca, puede haber una lesión de ASA, así que dije, trataremos de hacer un manejo endovascular. Y aquí está el stent, aquí está la arteria celíaca que no estaba dañada, ni tampoco la mesentérica superior. Y este fue el primer caso reportado de un stent aórtico fuera del área subclavia, así que fuera del tórax. Así que ahora usamos stents a través de todo el cuerpo, en todo tipo de lesiones vasculares. No hemos hecho una subclavia abierta hace mucho tiempo. Ahora estamos usando stents para arteria axilar, la aorta distal, las ilíacas, todo el cuerpo. Y todo esto surgió de la experiencia que ganamos
haciendo stents para las lesiones aórticas tradicionales. Esta fue una de las primeras. Ahora, fue claro para mí, al menos, que había algo bueno ocurriendo, pero los impedimentos eran tremendos. Teníamos muy poco apoyo de nuestros colegas. Mucha gente decía cosas malas de nosotros. Nos pelaban mucho y muchas instituciones dijeron que no estábamos interesados en lo que ustedes hacen y necesitábamos un grupo que se parara adelante y un campeón que liderara todo esto. Y nuestro grupo dijo, vamos a salir adelante. Y yo dije, yo voy a manejar esto. Y eso es lo que hemos hecho. Hubo una conversación con John Holcomb. Probablemente este fue hace 15 años atrás, una conversación muy importante, y dijo, ¿qué piensa en traer plasma fresco congelada a la urgencia? Y yo dije, es imposible. Y él me dijo, esa no es la pregunta, ¿es buena idea? Y yo le dije, por supuesto, sería fabuloso. Y él me dijo, entonces hemos tomado la decisión, vamos a hacerlo. La única pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Y yo pensé que esto era extremadamente excitante y trajimos el mismo tipo de decisión, de toma de decisiones para el control de la hemorragia con los catéteres. Era cosa de hacerlo, el tema era cómo. Y esto fue un reporte de 2003, una reunión que tuvimos, que el doctor Holcomb y yo tuvimos en Houston, y cuando juntamos a los expertos norteamericanos o quienes pensamos que eran expertos y estuvimos muchos días conversando sobre las técnicas de cateterismo y pueden ver que definimos algunos componentes de cómo se puede obtener competencia y nada de esto era de sorprenderse. Hicimos una serie de recomendaciones. Esto fue a fines del 2013 cuando esto fue publicado. Hablamos de REBOA, pero realmente hablamos mucho sobre obtener y mantener competencia en técnicas de cateterismo de todo tipo. Y comenzamos a hablar de cambiar la forma en que manejábamos a los pacientes y la forma en que manejábamos a los pacientes y el lugar en que los manejamos para hacer esto mejor. Esta es una de mis diapositivas favoritas del Dr. Shapton, recordarnos que el rayo X puede ser muy mortal, pero hay que tener el punto correcto para poder utilizarlo en forma astuta, digamos. Realmente comenzó con REBOA, pero esto es el balón que Hughes usaba en Corea en 1954 cuando describió por primera vez esta técnica. Como pueden ver, algo muy muy rudimentario, pero él estaba usando lo que tenía en ese momento. Cuando todo esto se popularizó hace un par de años atrás, yo enviaba a las personas, yo le decía a las personas que vieron esta publicación de 1989, esto es 1989, la revista del trauma, y esto es un pseudoneurismo de la arteria subclavia, y aquí el doctor Scopone y yo usamos REBOA, o una especie de REBOA, para control vascular proximal. No era tan nuevo, pero lo redescubrimos. Esto es la vaina original del REBOA. Ustedes, los que las han usado, es de 12F, es gigante. Es muy injuriosa para hacer. Y usamos una técnica, solíamos usar una línea arterial femoral con un amplatz grande, y luego metíamos esta vaina, metíamos el alambre y la vaina sobre el alambre y instalábamos esto. Yo hice la mayor parte de mía, la mayor parte de las mías la hice viendo la arteria femoral y ver dónde habíamos que fijar la arteria femoral, abrir al final, no había mucha diferencia para mí. Y luego reparábamos la arteria o le hacíamos un bypass. Este es la primera 6 pacientes
en la serie moderna, reportados por Megan Retter y John Holcomb y yo. Y pueden ver, 4 de los 6 tenían trauma cerrado, y se pueden ver aquí las personas con trauma cerrado. Estábamos usando Reboa como un puente para la embolización. Y esto realmente, rápidamente, se hizo la forma en que lo usábamos la mayor parte de las veces. Y el Reboa entonces es una técnica para ganar tiempo, para irnos a otro tipo de hemostasia. Así es como comenzamos, sellamos estos, pegamos estos implementos en la muralla, así como lo hacemos aún, tenemos un paciente, todas las cosas del paciente están aquí y sacamos la bolsa con todo lo que se necesita para render al paciente. Estas son las áreas que definimos zona 1, por arriba de la celíaca, zona 2, en la pelvis, debajo de las renales, y la zona 3, y comenzamos a investigar formas de que esto tenga sentido. Todo el mundo que lo usa ahora, creo yo, está usando el nuevo Reboa. Va a haber otro catéter que va a salir el próximo mes, que permite una Reboa parcial, y estamos entusiasmados con estudiar esto. Y este es el esquema, como lo hacemos, porque ahora podemos medir la presión arterial por arriba y por debajo del balón, que por supuesto es muy, muy atractivo para saber cuál es la presión central. Hicimos el curso, y estos son los datos que muestran que si uno toma a un cirujano que está familiarizado con catéteres y cables y guías, puede realmente tener una competencia muy importante. Puede tener mucha competencia en un curso de un día. ¿Funciona? Sí, funciona. Y estos son datos de Carlos Ordóñez viendo Reboa para hemorragia gastrointestinal. Es muy buenos resultados. Como todos saben, él ha publicado el uso, una serie de en el tórax, 10 pacientes también con muy buenos resultados. Y ahora hemos visto un meta-análisis del Reboa versus toracotomía de resucitación. Este es del doctor Ordóñez. Estos son los resultados, que parece que se ve muy, muy bueno el resultado. Datos adicionales comparando directamente con la toracotomía de resucitación. Así que ambos, versus toracotomía y Reboa versus no Reboa, parece ser que una técnica que salva vidas. A pesar de todo esto, aún tenemos muchas personas que no quieren abrazar esta causa, y es triste porque se transforma en una pelea sobre pertenencia, dinero, falta de reconocer que esto necesita, es un sistema de cuidado, no es simplemente el balón, es lo que hacemos después de colocar el balón. Y tenemos personas que se llaman expertos que nunca lo han usado, y gente que también nunca lo han usado diciendo que es una mala idea. Parece tonto, ¿no es cierto? A mí me parece tonto. Y cuando pensamos en esto, nos dimos cuenta de que la capacidad de utilizar cualquiera de estas técnicas es tener acceso al equipo. El packing pélvico, las fracturas pélvicas, es efectivo, pero no es tan bueno, en mi opinión, como una Reboa y una embolización con catéter, al menos en muchos casos. Así que lo que se necesita es un acceso a todas estas herramientas, y la primero que se necesita son personas. Esto es Valerie Hain con el gorro blanco y Maggie con el gorro negro. Y lo que hicimos es que creamos nuestro propio equipo
de cirujanos endovasculares, así que ahora tenemos control sobre este proceso. Estos son los primeros datos, estudiando sus resultados. Comenzamos lentamente, solamente 10 por mes, y no tuvimos complicaciones y nadie falleció en relación al procedimiento endovascular. Hicimos TEVAR, pelvis, vasos, embolizamos los vasos lumbares, bronquiales, hicimos carótidas comunes, todo, y todos anduvieron bien. Esto es la próxima generación. El hombre grande es Johnny Morrison, el tipo que se está dando vueltas es Joe DeMoss. Joe recién nos dejó, pero tenemos otro grupo de cirujanos endovasculares. Y para mí, Reboa está hecho para sangramientos pélvicos, porque los pacientes van a tolerar un mayor tiempo de oclusión y parece que no hay isquemia visceral y parece que ayuda a también el sangramiento esplénico. Amo esto porque me permite estar con mis amigos. Aquí está el doctor Moore hace unos años atrás y él abrió el abdomen de alguien en urgencia para clampear la aorta por un sangramiento y una fractura de pelvis. Y cuando me contaron esto, le dije esto. Un par de semanas después, para su crédito, Jim me mandó la foto de la primera reboa que él hizo y yo le puse perros viejos, nuevos trucos. Y ahora él está muy entusiasta con el reboa. Este es un caso, un hombre joven que llegó muy grave y le pusimos un acceso femoral de la femoral derecha y aquí pusimos el reboa. Tiene toda su pelvis derecha hecha a pedazos. Aquí está el reboa, aquí está el balón en la zona 3. Esto fue uno de los primeros reboas con el catéter de 12 French. Se puede ver su presión arterial inmediatamente mejoró. Tenía una presión de cero cuando llegó a urgencia. Aquí está el angiograma. Aquí está, se ocluyó la arteria hipogástrica. Tenía muchas otras cosas. Y aquí está post-op día 16. Muy bien. Esto es un editorial de 2002, escrito por Brian Isfield, y en él la persona discute y dice que estos pacientes idealmente serían mejor manejados en pabellón donde podemos hacer una angiografía al mismo tiempo. Y hasta entonces, lo que los autores habían recomendado parecía razonable. Yo lo leí muchos años después y dije, bueno, esto es realmente un tipo que realmente sabía el futuro. Fue divertido cuando leí esto y dije, yo había olvidado esto. Y incluso en el año 2002, la idea de usar una única ubicación para mí tenía sentido. Y esto de Nick Nemayas, debemos poner un reboa, ir a hacer un packing en la pelvis, hacer el angiograma, embolizar, hacerlo todo en un solo lugar, en pabellón. Y la respuesta es sí. Eso es lo que yo creo que debemos hacer, en un solo lugar hacer todo. Este es el nuevo edificio que recién construimos y esta es nuestra sala de pabellón. Y por los últimos años hemos tenido la capacidad de hacer todo esto en un solo lugar. ¿Necesitamos hacer esto en forma diferente? Sí. Esto es 2017, datos de John Harbin. Y lo triste es que la mortalidad era más de la mitad en las personas que llegaban choqueadas y no había diferencia
de lo que había sido reportado por John Clark varias décadas antes. De hecho, no estamos haciendo esto ahora. ¿Por qué la gente fallece? Si llegan choqueados, fallecen de hemorragia. No es de sorprendernos eso. Y hay gran variabilidad en centros de trauma nivel 1. Mucha gente fallece inmediato. Hay mucha gente que fallece después y se puede ver que la gran variabilidad que existe en los centros de trauma nivel 1 en Estados Unidos. Realmente deberíamos ser capaces de hacerlo mejor. Estos son nuestros datos viendo nuestros centro de trauma moderno endovascular, y se ve que muchos casos subieron los casos cuando los formamos y había una disminución estadísticamente significativa en el tiempo de controlar la hemorragia, bajándolo casi en el 50%, especialmente en hemorragia pélvica y hepática, que son las más urgentes de solucionar. Ahora hay una nueva generación de personas que están siendo entrenados en vascular, trauma, cirugía general. Estos son las personas que yo conozco, y hay como 15 cirujanos en Estados Unidos que van a ser las personas que realmente van a impulsar esto hacia adelante. Casi todos han estado un tiempo con nosotros en un momento u otro. Ahora hablamos sobre Roboa, pero hay otras terapias de catéter para gente que está en shock. Esto es una perfusión selectiva aórtica, donde se puede ver que se pone muy proximal el balón, y aquí está un lumen en este balón donde se pueden administrar drogas. Se puede comenzar a usar este catéter, espero, en el próximo año. Estos son datos de Peter Schaffer y estos datos de Vietnam. Y se puede ver que aún hay 20% de muertes que se produjeron precozmente cuando aún teníamos la oportunidad de intervenir. Y el doctor Schaffer se dio cuenta de que una hipotermia profunda inmediata en este caso permitía que los animales sobrevivieran, incluso si tenían paro cardíaco por 60 o 90 minutos. Así que ahora estamos involucrados en un estudio clínico de hacer esto, y podemos utilizar estas en una forma secuencial para los pacientes más graves de trauma. Y esto es fantasía, quizás no es fantasía. Así que yo creo que el manejo endovascular es el presente y el futuro. Yo creo que el REBOA es real y necesitamos abrazar estos cambios. Y en mi práctica, y quiero hacer lo que sea en algo que nos permita mejorar. No podemos dejar que el pasado define el futuro. Son los jóvenes los que van a ser los pioneros. Yo estoy al final de mi carrera, pero voy a estar observando desde atrás de la sala, y solamente espero que ustedes van a tomar las pocas cosas que yo he hecho y las expandan hacia el futuro. Por favor, háganme sentir orgulloso. Pablo, 30 minutos o algo así de mis ideas sobre el manejo endovascular. Espero que fue algo cercano a lo que usted esperaba escuchar, y me siento muy honrado de poder estar con ustedes. Me gustaría haberlo hecho en persona, pero el próximo Congreso Panamericano va a ser presencial en 2022. Y el primero vaso de vino corre por mi cuenta, y espero que... Y muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Escalea. De verdad que el honor es nuestro, y seguro vamos a tomarle la palabra con el vaso de vino. Yo tengo algunas preguntas, doctor,
unos pocos minutos antes de darle el pase a Juan Pablo Ramos, que también miembro del equipo, que también quiere preguntarle. Uno, el Reboa prehospitalario. Los británicos ya han publicado el uso del Reboa antes de llegar a ¿qué experiencia, qué cree usted con respecto a esto? I think we have to learn about this and we have to start doing it. Creo que tenemos que aprender de esto y comenzar a hacerlo. La única forma en que vamos a mejorar el tiempo es llevar nuestro cuidado fuera del hospital. Simplemente manejar más rápido no va a solucionar el tema. Tenemos que cambiar la forma, en forma fundamental, la forma en que lo hacemos. Y creo yo que el robot prehospitalario o EPR o cualquiera de estas técnicas es exactamente lo que necesitamos hacer. Va a ser difícil en Estados Unidos porque no tenemos médicos en las ambulancias. Lugares que sí lo tienen van a estar mejor que nosotros. Nosotros estamos contemplando poner un equipo similar a los equipos que existen en Europa, que pueden rápidamente, pueden ser enviados desde el hospital e ir al campo, al sitio y hacer manejo de paro cardíaco o hipotensión. Perfecto. Juan Pablo, ¿tienes alguna pregunta para el doctor? Sí, primero que todo, muchas gracias, doctora Escalera, por su presentación. Para nosotros y nuestra reunión clínica es muy, muy importante su opinión en este foco que hemos estado desarrollando de cirugía de trauma aquí en nuestro país. Mi pregunta principalmente va a cuál es la realidad en su centro, qué es lo que marca el límite del tratamiento de estos pacientes, de qué es lo que va a hacer el cirujano vascular y qué va a hacer el cirujano de trauma cuando llega este paciente que va a tener alguna necesidad de algún control vascular porque está en un choque hemorrágico. ¿Cómo define los límites? Yeah, that's a good question. Muy buena pregunta. Todos nuestros cirujanos están entrenados para poner el Reboa, así que todo el mundo lo hace. Tenemos un grupo de personas que hacen cirugía vascular, son los más viejos, con yo y luego los endovasculares, Johnny, Richie y Joe. Así que colaboramos. Y generalmente, o a menudo, tenemos un segundo cirujano. Así que una persona hace la embolización mientras el otro está haciendo la hemostasia abierta o la revascularización. Así que es mucho sobre un trabajo en equipo. Es difícil hacer todo esto solo. Yo creo, de modo que tener un equipo de personas, creo yo que es muy ventajoso. Y teniendo acceso a la tecnología, por supuesto. Bien, hay otra, algunas preguntas, doctor, en la audiencia. Una de ellas la hace el doctor Guillermo Barilaro de Argentina. Si usted tiene una lesión de la aorta y tiene un hemotórax, ¿usted coloca el tubo de drenaje pleural antes de colocar el Reboa, antes de hacer el procedimiento endovascular? La respuesta corta es sí. Colocamos el tubo del tórax, el drenaje del tórax. El doctor Ordóñez nos ha enseñado a todos que puede haber un rol para el Reboa en las lesiones de tórax. Yo no sé si yo estaría interesado en poner a un paciente con una lesión de ruptura de aorta torácica. Yo creo que, pero las vasos, las ramas, Carlos ha sido muy exitoso con un Reboa parcial, usando dos equipos nuevamente, uno para hacer el Reboa y el otro para hacer la cirugía de tórax. Entonces, nosotros vamos a poner el tubo de tórax primero y
Luego, rápidamente, vamos a seguir con la cirugía, con el REBOA, según se necesite. ¿Responde eso su pregunta? Correcto, correcto, doctor. La doctora Analía 5, miembro de nuestro equipo, también tiene una pregunta, doctor. Analía. Hola, buenas noches, doctor. Y muchas gracias por estar acá compartiendo su experiencia con nosotros. Yo tengo una pregunta con respecto a la angioembolización del vaso. Entendí que usted y su grupo hacen angioembolización terapéutica, pero ahora se habla de angioembolización profiláctica en lesiones grado 3, incluso se habla de lesiones ocultas que no se ven en tomografía, sino que se ven en angiografía como tal. Entonces yo quisiera saber cuál es su experiencia con respecto a eso, la angiografía profiláctica o la angioembolización profiláctica en lesiones de vaso. I think the prophylactic embolization. Yo creo que la embolización profiláctica es exactamente la respuesta correcta para las lesiones grado 4. Embolizamos todas las lesiones grado 4, independiente de lo que el escáner muestre, si hay o no sea un aneurisma o no, todos reciben un REBOA. La lesión grado 3, no sé la respuesta para el grado 3. Y probablemente no embolizaríamos en grado 3, a no ser que tengan un pseudoaneurisma, pero sí vamos a tener este paciente hospitalizado y repetir el escáner a las 48, 72 horas después. Si ahí tienen un pseudoaneurisma, se les pone el coil. Excelente. Claudia Arenas va a hacer unos comentarios. Hi, Dr. Scalia. Thanks for your amazing presentation. We also have some questions. Gracias, Dr. Scalia. Tengo pregunta de la audiencia. Preguntan sobre las tasas de complicaciones. ¿Cree que estamos bajando con el tiempo y también la severidad de estas complicaciones? ¿Ha bajado la severidad? Sí, yo creo que hay una combinación. Las complicaciones han bajado, sí. La pregunta es, ¿por qué? Yo creo que estamos haciendo lo mejor que antes. Hemos ganado experiencia. Yo creo que las vainas más pequeñas, indudablemente, hacen que las complicaciones sean menores. No hemos tenido una complicación mayor del REBOA en años. Hacemos muchos. Y así que estamos muy cómodos colocando el REBOA. Hay muchos centros, o sea, ningún centro en Estados Unidos pone tantas como nosotros ponemos. Así que yo creo que la práctica, y hay una publicación reciente donde nosotros participamos que demostró que los centros de mayor volumen tienen menor tasa de complicaciones, mayor volumen de pacientes tratados. Otra pregunta, aunque ya la respondió. Usted trabaja en este gran centro de trauma, siempre tiene gente de urgencia llamada, o solamente ustedes son los de llamada para la angioembolización. ¿Cómo hacen que funcione esto cuando usted está en un centro que tiene, donde no tiene cirujanos de trauma endovascular, solamente cirujanos de trauma? Bueno, estamos muy bendecidos y tenemos muchos recursos. Para mí, lo que de esto se trata es tener una discusión con sus colegas y establecer un programa. Pero uno lo hace antes, ¿cierto? No espera que llegue el paciente. Tiene que tener un plan de modo que todo el mundo sepa cómo va a funcionar y cuando llegue el paciente, simplemente se produce. Si usted no tiene un cirujano de trauma endovascular y nadie en Estados Unidos realmente tiene esto, la mayor parte de la gente usa un radiólogo endovascular y está bien, en tanto el plan esté claro, de modo que, y esté escrito, de modo que no tenga que discutir después que llegó el paciente.
Yo creo que si usted se sienta con los radiólogos intervencionistas, puede realmente tener una forma de hacerlo. Y todo el mundo lo sabe y cuando toca actuar, se actúa. Doctor Escalea, otra pregunta. Hay dos tipos grandes de procedimiento endovascular. El oclusivo, por ejemplo, en vaso, hígado, pelvis, y el que necesito mantener el flujo, por ejemplo, una lesión de aorta, una lesión de subclavia, por ejemplo. En pacientes jóvenes, el tratamiento endovascular de, por ejemplo, aorta, de, por ejemplo, una subclavia, usted dice que hace tiempo no operan una subclavia, ¿cómo es el seguimiento en personas jóvenes con un stent? O sea, ¿qué pasa? ¿Se ocluye? ¿What happened? Sí, esa es la verdad. Hemos estado haciendo esto por 15 años. Nuestro seguimiento no es perfecto. No es perfecto. Lo más que le puedo decir es que nunca, no hemos tenido ningún paciente que vuelva después con complicaciones. ¿Existen? Quizás. Creo yo, aunque no lo sé, yo creo que en Maryland es difícil de creer que nadie más va a estar interesado en manejar a estos pacientes. Pero nuestro seguimiento es terrible, pero aún no es perfecto. No es perfecto en el largo plazo. Correcto. Antes de darle el pase a un invitado que acaba de llegar y al doctor Juan Pablo para la última pregunta, doctor, la bolsa de Bogotá, el Bogotá Back, prácticamente lo desplazó la terapia de presión negativa, APTERA, esa cosa. ¿Usted cree que la toracotomía resucitadora va a ser sustituida por el REBOA? Pregunta. I will tell you how we have. Le voy a decir cómo lo hemos visto nosotros. Hemos abandonado la toracotomía de resucitación para cualquier paciente que no tiene evidencia clara de lesión en la caja. Si tiene una herida por arma de fuego en el tórax, tiene una toracotomía y eso tiene sentido, pero la utilidad de la toracotomía para lesiones intraabdominales, no creo que exista. Y yo creo que esto es porque todos los datos que ven REBOA versus toracotomía resucitación en diferentes pacientes, yo creo que la idea es que usted va a abrir el tórax y va a clampear la aorta para una hemorragia intraabdominal y transportar al paciente a pabellón y detener esa hemorragia y ser capaz de sacar el clamp. Yo creo que el REBOA es menos dañino. Y la otra cosa que yo creo que es muy, muy importante es que el paciente deja de tener maniobras de resucitación cuando abre el tórax. Cuando ponemos el REBOA, continúan con las maniobras de resucitación. Y los datos dicen que la toracotomía de resucitación toma 6.5 minutos. Es mucho tiempo para seguir haciendo resucitación. Entonces, esa es mi visión del tema. Yo no puedo probarlo, pero puedo decirles que si tenemos sangre en el pericardio, se abre el tórax. Si tiene trauma penetrante, sí, más que eso, si no es así, se pone un REBOA. Bien, tenemos, ya casi para ir terminando, tenemos al doctor Aurelio Rodríguez que quiere hacer una pregunta. Doctor Aurelio. Mire, como el más viejo del grupo, ¿no? Y soy mayor que el doctor Escalea, soy filosófico, ¿no? Entonces yo pienso que fíjense la idea, desde la guerra de Corea, que fue en el 50 y tantos, han pasado 70 años,
Y el concepto es el mismo, el baloncito que se infla, etcétera, etcétera. No ha cambiado. Mi teoría es que, como el doctor Escalera piensa que va a haber, la endovascular va a ser el futuro, yo pienso que yo capaz voy un poco más allá. Creo que el futuro, después de ver la película Elysio, va a ser stem cells. No sé si han visto la película Elysio, Trauma Center, un center. Pacientes se meten en una cabina y las células madres son transportadas y reproducen el vaso, el hígado. Todo lo que estamos hablando ahora va a ser historia. Vamos a hablar como las carabelas de Colón. ¿Okay? Pero eso es el futuro, estamos en el futuro. Ahora, en cuanto a la conferencia del doctor Escalera, el excelente doctor Escalera, me gusta mucho escucharlo siempre. Yo quiero una pregunta. Estuve leyendo que como la Universidad de Colorado hicieron un estudio en que demostraron que, a pesar que hay un tremendo interés en el rebote en Estados Unidos y en el mundo, sin embargo, el problema, hace un estudio que solamente el 10% de centros grandes de trauma usan rebote en Estados Unidos en forma regular. Y la pregunta es ¿por qué? Y el doctor Escalera nos ha dado la respuesta. Es falta de educación. Necesitan educación y necesitan ser educados cómo se hace y luego ser evaluados, como dice el doctor Escalera, para ver si trabaja o no la educación de estos pacientes, de estos cirujanos, dejo entender. O sea que pues, que parece, me respondo yo a la misma pregunta, ¿no? Parece que ese problema es educación. Ahora, el problema que hay en Latinoamérica, doctor Escalera, es que aquí hay centros que a veces no tenemos un aparato de radiografía, ¿no? Pero esa persona va a tomar un curso de RIBOA. Me parece que está bien por educación, pero no se puede exigir, ¿no?, que para hacer un trauma center usted tiene que tener un RIBOA. Eso no se puede decir, porque el RIBOA es un adjunct, es una cosa que ayuda a la resucitación. Estamos de acuerdo en eso. Y por último, la controversia, que no es controversia, entre toracotomía de resucitación y el RIBOA. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de dos cosas diferentes, naranjas y manzanas, ¿no? La toracotomía de resucitación se hace en pacientes en paro cardíaco. O sea, no pulso, no paro cardíaco, eso por lo menos es la idea que tenemos acá, ¿no? Y sobre todo se hace más en trauma cerrado, perdón, trauma penetrante. Por eso es lo que dice el doctor Escalera. Muy raro se usa en trauma cerrado porque no trabaja en trauma cerrado mayormente. Bueno, entonces es diferente si usted pone, la pregunta es, los estudios que ha hecho Ordóñez, yo le he visto, son mayormente pacientes que tienen algo de presión, inclusive hay tipos que tienen presión 90, ¿no? Y él ha puesto RIBOA. Entonces, capaz no estamos comparando lo mismo. Es diferente si el paciente viene sin pulso, viene paro cardíaco, ¿no? Entonces, quizás la diferencia está entre el uso de RIBOA en estos casos. Yo no sé si se ha hecho un estudio, yo desconozco esto, ¿no? Y por último, quiero decir que las cosas como cambian. En el año 80, cuando yo estaba en shock trauma, se me ocurrió que se podía poner, había un balón para el sangrado retrohepática a la cava, parecido al balón, que no me acuerdo cómo se llamaba el balón. Se me ocurrió que se le podía poner un catéter interno que al mismo tiempo que se hinchaba el balón se podía poder fluir, que es la misma idea que estaba diciendo el doctor Escalera. Entonces, lo presenté esto a una de las casas grandes que producen estos catéteres. Me dijeron, mire Aurelio, read my lips, me dijo, lee my lips. Esto no lo va a comprar, y si lo van a comprar va a ser un balón en cada hospital americano, no es negocio. O sea que ve cómo cambian las cosas, también la parte económica cambia las cosas. Hoy en día, pues, inclusive la idea de poner adentro fluido, es lógico que se ayuda no solamente a obstruir esta hemorragia, sino también a los fluidos. Ahí paro mis comentarios. Felicitaciones, doctor Escalera, muy interesante su conferencia. Bien. Gracias, doctor Aurelio. Antes de darle el pase a Juan Pablo para la última pregunta, doctor Escalera, y perdón porque hay que aprovecharlo a usted al máximo, usted habló de vaso, hígado, aorta, pelvis, ¿qué del retroperitoneo? En un sangrado retroperitoneal, ¿qué tan, que esté más arriba de la pelvis? ¿Qué tan importante, qué tan bueno es el tratamiento endovascular? Creo que el tratamiento endovascular está hecho para el retroperitoneo. Ciertamente en la pelvis es muy fácil exponiendo y controlando la hemorragia de las lumbares. Yo creo que es difícil hacerlo abierto y es muy fácil de hacerlo.
endovascular. Aún hemos controlado algunas hemorragias lumbares tapando la aorta con un stent por debajo de las renales. Así que eso es una opción. El lugar donde yo creo que la embolización tiene muy poca utilidad es en el riñón. Nuestra serie sugiere que la embolización falla en el riñón en el 25% de las veces. Así que soy más propenso a operar las lesiones de renales en vez de embolizarlas. Perfecto. Juan Pablo, the last question. Sí, doctor, siendo usted parte principal e impulsor de esta evolución del manejo del trauma, como nos mostró en su presentación, viendo un poco, teniendo un poco de vista ya en retroceso, ¿cuáles serían los principales consejos que usted le daría a un centro que quiere partir con esta experiencia? ¿Cuáles serían los pilares fundamentales para poder llegar a un buen puerto y lograr unos buenos resultados como los cuales usted nos ha mostrado? Creo que, como siempre, el doctor Rodríguez realmente dio en el clavo con algunos de los temas. Lo primero es la educación. Así que yo creo que reunir a un grupo de personas en una institución que estén interesados o quieren ser los arquitectos del cambio, es muy, muy clave. Lo próximo es ser buenos en la técnica. Y yo les voy a decir que incluso si usted está acostumbrado a colocar líneas femorales o líneas arteriales, esto es diferente. Hay pequeños trucos con respecto a cómo yo giro la vaina para entrar a estas arterias femorales pequeñas, cómo yo hago el corte, cómo el catéter se articula con la vaina. Hay todo un campo en esto y yo creo que la mejor forma de hacerlo es tomar un curso de habilidades endovasculares. Estaríamos fascinados de poder recibir a un grupo de personas que lleguen a Baltimore, cenamos la noche antes, les damos la charla, hemos llevado este curso al Panamericano, así que cada año que nos hemos juntado presencialmente hemos tenido, podemos llevar los animales, si podemos arreglarlo en forma local, podemos hacer un taller en cadáveres o en animales, y si saben lo que están haciendo y toman un curso de un día, se adquieren bastante habilidad. No sé, toma 10 a 15 casos para realmente tener una curva de aprendizaje. Yo era bueno, pero después de 10 o 15 casos fui bastante mejor. Excelente. La invitación está abierta. Bueno, le vamos a tomar la palabra, doctor. Seguro que vamos a estar allá, seguro. Además del vino. Prepare, doctor Escalea. They are coming. I'm telling you, they are coming. Seguro que van a llegar. Le juro que van a llegar. El doctor Achurra nos pregunta si es frecuente luego de una embolización esplénica. Si, ¿cómo detecto las complicaciones? Si el paciente hace leucocitosis, fiebre, ¿cómo detecto las complicaciones? I'm happy to say it in our hands. Me alegra decir que en nuestras manos es muy raro, pero le hacemos un examen al paciente de dos formas. Tenemos un escáner post-embolización, 48, 72 horas después de la embolización, y le hacemos un screening clínico. La gente que tiene complicaciones, especialmente es infarto, un infarto esplénico desarrollan fiebre y dolor. Y esto va a ameritar otro escáner.
Perfecto. Bueno, doctor Escalea, en honor al tiempo, le queremos dar las gracias en nombre de todo el equipo de la Unidad de Trauma y Urgencia del Hospital Sotero del Río, y quedamos todos, pero muy complacidos con su exposición, y bueno, lo esperamos, ojalá nos podamos ver físicamente pronto, y probablemente lo invitemos acá a Chile, y ahí cuando venga nosotros ponemos el vino. Doctor, muchas gracias, de verdad que sí. Thanks so much, guys. I really, muchas gracias. Realmente aprecio la invitación, aprecio la oportunidad de estar tiempo con ustedes, incluso por esta vía. Muchas buenas noches. Hasta luego. Y lo dejamos con el corte final a todos ustedes para nuestras próximas actividades. Muchísimas gracias a todos los que han participado. Hasta luego. Buenas noches. It's my pleasure. If you have questions, just send me. Si tienen preguntas, manden un email. Yo feliz se los respondo. Excelente, doctor. Así será. Gracias. Good night. Bye, bye.